We are now commencing our 10th hearing in, during this period of sessions, and this is a hearing on the situation of the right to freedom of expression in Paraguay. Each side will have 15 minutes, strict timekeeping, because you want to say your bit, so you can, even if you only have to say headings in certain instances and then provide us with the rest of the paper, but as short and concisely as you can. And then we will ask questions and make comments, and then you will have some time to reply. And depending on whether you keep your 15 minutes will determine how much time you have to reply. This panel consists of myself, Margaret May McCauley, and Commissioner Vanucci, and Commissioner Esmeralda de Troitino, and the Special Rapporteur on Freedom of Expression, Edison Lanza, and the Executive Secretary, Paulo Abrio. And with that, we will commence first with the petitioners. Buenos días. Muchas gracias a la Comisión por permitirnos este espacio. Mi nombre es Santiago Ortiz, soy secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. En nombre de las organizaciones solicitantes, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos, Voces Paraguay, Organización de Radios Comunitarias, queremos agradecer nuevamente a la Comisión por permitirnos este espacio para expresar nuestra preocupación respecto a la situación de la libertad de expresión en Paraguay. Nuestro país vive en estos momentos un periodo de deterioro de todos los derechos humanos, entendemos nosotros, pero particularmente estamos preocupados por la situación del derecho a la libertad de expresión. Nuestro informe se va a basar principalmente en los hechos de violencia e impunidad contra periodistas. Vale mencionar en este momento que el 35% de los asesinatos de periodistas acontecidos en Paraguay desde en su era democrática han acontecido en los últimos 4 años. También vamos, y la mayoría de ellos se encuentran en impunidad. También vamos a hablar acerca de la situación de concentración de medios, donde tenemos un 92%, según fuentes propias del espectro radioeléctrico, ocupado por sectores de la comunicación comercial, privada, y al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos 7 de los 9 canales de televisión abierta en manos de 2 grandes grupos de comunicación, así como también ha existido, y vamos a hablar de eso, un acaparamiento de medios por parte del grupo empresarial del presidente de la República, Horacio Cartes. Y también vamos a hablar acerca de la situación de discriminación de radios comunitarias contra las radios comunitarias, donde se está dando un acogotamiento y donde no se otorgan licencias a las radios comunitarias. Particularmente tenemos un registro de al menos 20 radios que están aguardando desde inicio de año la licencia sea otorgada por parte del Estado, específicamente de la CONATEL. Para empezar con nuestro informe, le voy a pasar la palabra a Dante Leguizamón. Él es abogado, es nuestro asesor, y al mismo tiempo también Dante es el hijo de Santiago Leguizamón, el primer periodista asesinado en democracia en Paraguay, cuyo caso en los próximos meses va a ser analizado también por la Comisión y que continúa lastimosamente en impunidad en nuestro país. Adelante, Dante. Sí, muy buenos días a todos, muy buenos días a la delegación del gobierno. Desde la caída del régimen de Stroessner, de la dictadura de Stroessner, desde el 91 han ocurrido en Paraguay 17 asesinatos de periodistas y la gran mayoría continúa en impunidad. El primero, como decía Santiago, es el caso, como decía Santiago Ortiz, es el caso de Santiago Leguizamón, periodista que trabajaba en la zona de frontera y que denunciaba tráfico de drogas, contrabando, narcotráfico, corrupción y también trabajaba contra los crímenes, contra el medio ambiente y a favor de las comunidades campesinas. A partir de ese momento se producen 16 asesinatos más y el Estado en la actualidad no cuenta con un registro de estos ataques, de estos atentados y tampoco de otro tipo de ataques o amenazas de muerte a periodistas.
una solicitud de informe que realizó el Sindicato de Periodistas al Ministerio Público en Paraguay, informó solamente sobre 8 casos de asesinato de periodistas de los 17. Solamente 8 se tiene registro en el Ministerio Público paraguayo. De estos 17 casos, solamente en 2 casos se han llegado a condenas parciales. Y decimos parciales porque son condenas a los autores materiales de los hechos. En ningún caso se ha llegado a condenas a los autores intelectuales. Sí es importante destacar que en el caso de Pablo Medina y Antonio Almada, el Estado paraguayo ha avanzado en la investigación y ha vinculado a uno de los autores intelectuales. Sin embargo, tampoco ha profundizado la investigación hacia otros autores intelectuales en la zona, a otros importantes políticos de la zona que tienen, a nuestro criterio, también tienen relación con el asesinato de Pablo Medina y Antonio Almada. Esta situación de impunidad es un factor muy importante para la profundización que hablaba Santiago de la violencia contra periodistas, que se traduce en estos 17 asesinatos, pero también se traduce en ataques y amenazas y atentados a otros periodistas y a medios de comunicación. Un propio informe de la Comisión Bicameral del Poder Legislativo concluyó que el 70% de la Policía Nacional estaría infiltrada por el crimen organizado. Las redes criminales financiadas por el narcotráfico han permeado el poder político en Paraguay. El número de los 4 años, que el 35% de los asesinatos han ocurrido en los últimos 4 años, es realmente alarmante, sumado a la impunidad existente. Estos asesinatos ocurren con frecuencia en las zonas fronterizas y en zonas donde la influencia de las actividades ilícitas en Paraguay ha avanzado de sobremanera. Como el caso de Santiago Leguizamón, en los últimos 6 casos, 3 tienen vinculación con personas vinculadas al poder político de la zona. Estos funcionarios, muchas veces funcionarios de elección popular, son propietarios de medios de comunicación y utilizan estos medios de comunicación para atacar a sus adversarios políticos. Y esos ataques se traducen, muchas veces víctimas de periodistas que se encuentran en el medio de esos ataques políticos. Estas zonas son especialmente complicadas y para eso damos un dato. En Paraguay en el 2015 el 8,8%, la tasa de homicidios sobre 100.000 habitantes era de 8,8%. En esas zonas la tasa se triplica o se cuatriplica y especialmente, por ejemplo, en el departamento de Amambay, por datos del propio Ministerio del Interior del Paraguay, la tasa de cada 100.000 habitantes alcanza 94,4%. En el departamento de Amambay, que es el donde se ocurrieron varios asesinatos de periodistas. Los ataques se vuelven a complejizar porque el Estado paraguayo, hoy el Código Procesal paraguayo evita que las amenazas de muerte realizadas a periodistas sean investigadas de oficio. Hoy por hoy el Estado paraguayo no investiga de oficio amenazas de muerte ni atentados a periodistas de manera particular, porque el Código Procesal Penal constituye ese hecho punible como un hecho de acción penal privada. Y son los propios periodistas los que deben iniciar procesos autónomos. O sea, no existe una especial protección para los periodistas. De estos ataques, también la información que tenemos es que varios de estos ataques son a partir de agentes encargados de la seguridad del Estado. Inclusive hay un caso reciente de espionaje por parte de las fuerzas militares a periodistas, a una periodista del diario ABC Color. Y otro claro ejemplo, pasando entonces, le paso la palabra a Santiago para que continúe sobre el proceso de 5 minutos. Muy bien, para continuar con lo que venía diciendo Dante, esta situación de violencia se relaciona muy directamente también con la concentración de medios y con la discriminación hacia las radios comunitarias. Hoy en Paraguay, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, que según los estándares internacionales son derechos colectivos de toda la sociedad, está restringido solamente a aquellos que tienen mayor poder económico. Es una situación para nosotros inaceptable que la información sea hoy tratada como mercancía.
El creciente fenómeno de concentración de medios está tomando niveles dramáticos en nuestro país. Como decía, dos grupos controlan 7 de los 9 canales de televisión abierta del país y según estimaciones son solo 6 grandes grupos concentrados quienes manejan el 90% de la agenda informativa. Estos grupos al mismo tiempo, como ya mencionaba Dante, tienen intereses en otras áreas de la economía e incluso de la política. Utilizan los medios de comunicación como plataforma para defender sus privilegios e intereses y no como un servicio ni con enfoque de derechos. La concentración de medios, a su vez, ha generado un creciente deterioro en las condiciones laborales de los periodistas y los trabajadores de los medios, con la consecuente afectación del derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo que esto trae. Aquí es importante también mencionar la responsabilidad del Estado con políticas antisindicales como el no registro de sindicatos, la no sanción a violadores de las normas laborales. Y también hay que mencionar que el Estado paraguayo no reconoce a los sindicatos como litigantes, representantes de derechos de sus afiliados ante el fuero judicial. Y esta situación es aún más preocupante cuando hablamos que de manera ilegal y contrariando la normativa vigente en la Constitución Nacional, autoridades públicas han adquirido y gerenciado medios de comunicación social utilizando estos para sus disputas sectoriales. Quiero mencionar los casos, por ejemplo, de Fausto Gabriel Alcaraz, asesinado por formar parte de una radio del presidente, del actual presidente del Congreso Nacional. Esa misma radio posteriormente sufrió un atentado en una rencilla entre grupos políticos o de poder económico. Hacemos un apartado particular y queremos llamar la atención de la Comisión sobre esto respecto a la situación crítica que se dispara con la irrupción del grupo empresarial del presidente de la República, Horacio Cartes, en el ámbito de los medios de comunicación. En el último año y medio, ese grupo empresarial ha comprado 13 medios de comunicación y hemos tenido casos de censura y autocensura entre los periodistas. Hemos tenido despidos por razones de conciencia y podemos mencionar, por ejemplo, el caso de diversos colegas que fueron despedidos por opinar en redes sociales, trabajadores de esos medios que fueron despedidos por opinar en redes sociales contra las políticas del gobierno. Y mientras el Estado por acción y por omisión ha permitido esta irregular y terrible concentración de medios que hiere de muerte la pluralidad y el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, al mismo tiempo restringe el acceso a los medios de grandes sectores sociales, impidiendo la comunicación comunitaria. Persigue a los medios comunitarios no otorgándole licencia y quiero reiterar que hay más o menos 20, tenemos registro de 20 radios que están esperando el último proceso, que se le otorgue ya la licencia después de haber cumplido un sinnúmero de normas y no están recibiendo desde el comienzo de este año. Al mismo tiempo también hay que decir que mientras se siguen entregando licencias a medios privados, ya no se entregan licencias a medios comunitarios. Por último, quiero mencionar que la legislación actual vigente persigue el alcance de los medios de comunicación comunitarios, le impide tener acceso a publicidad, por lo que no pueden sostenerse y al mismo tiempo hay decomisos y judicialización en los casos de periodistas y directores de radios comunitarias. Thank you very much for trying to retain yourself within the minute. I now call on the representative of the state of the esteemed state of Paraguay. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a los señores comisionados, al secretario ejecutivo, al relator de libertad de expresión. Un saludo especial a las organizaciones de la sociedad civil paraguaya internacional que nos acompañan, al Sindicato de Periodistas del Paraguay, al Foro de Periodistas de Paraguay, a Voces del Paraguay. El Estado quiere manifestar su beneplácito por la realización de esta audiencia. Pensamos que estos son mecanismos que favorecen el diálogo, el intercambio y que fortalecen la cultura democrática y la defensa del Estado de Derecho en nuestros países. Es importante destacar que lo que voy a señalar ha sido preparado por varias instituciones del Paraguay, entre ellas la Honorable Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Senadores, la Corte Suprema de Justicia, representada acá por la Directora General de Derechos Humanos, la doctora Nuri Montiel, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Secretaría de Información y Comunicación, representada por el Director General de la Dirección General de Educación,
para el bienestar de la Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República, el doctor Eduardo Abogado, y también por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que en este caso está representada por su presidenta, la ingeniera Teresita Palacios. En primer lugar, el Estado quiere señalar que valora el trabajo de la prensa libre y de los periodistas en el Paraguay. El Paraguay tuvo y ha sido el país que sufrió la dictadura más larga en Sudamérica, y el trabajo de la prensa libre y de los periodistas en estos años ha construido democracia, ha construido libertad de expresión y ha construido ciudadanía. Como ustedes saben, el Paraguay es un país mediterráneo que comparte fronteras, y sus fronteras, en particular la frontera entre el Paraguay y el Brasil, es una frontera especial, básicamente porque mucho del territorio fronterizo lo divide una calle, es lo que llamamos fronteras secas. En estas zonas, como bien señalaban los representantes de la sociedad civil, lamentablemente se ha visto incrementada la actividad ilegal, en especial la referida al crimen transnacional y en particular la impulsada por actividades vinculadas al narcotráfico. No es objetivo de esta audiencia, ni es intención de esta delegación, analizar lo que sucede en las zonas de frontera, pero sí quiero destacar que es un problema de nuestra América. Las fronteras en todos nuestros países, lamentablemente, son zonas difíciles. Respecto a las actuaciones de la justicia paraguaya, que señaló Dante Leguizamón, ¿verdad?, el doctor Dante Leguizamón, en los casos de los periodistas paraguayos, y me quiero referir en primer lugar a la dificultad que se ha encontrado en las investigaciones judiciales por tratarse de hechos en zona de frontera. La frontera es un lugar difícil, y el que estén involucrados nacionales de otros países ha hecho aún más difícil las investigaciones judiciales. Este ha sido el caso del particular, ¿verdad?, del crimen del periodista Santiago Leguizamón, como se señaló, el primero que sucedió en 1991. Expresarle a Dante Leguizamón nuestra solidaridad, se trata del hijo del fallecido, y en el cual no se logró sancionar a los responsables, en su mayoría de nacionalidad brasileña. Desde ese entonces han transcurrido 25 años y las actuaciones en materia de seguridad y justicia han avanzado, no sin dificultad. Me quiero referir al caso del crimen del periodista Pablo Medina y su colaboradora Antonia Maribel Almada, a la cual hizo referencia Dante Leguizamón, que sucedió también en una zona de frontera el 16 de octubre del 2014. El Estado ha logrado mejorar las actuaciones investigativas y se dio la identificación de los culpables de manera rápida. En este caso en particular, el Ministerio Público, mediante investigaciones de campo y los cruces de llamadas de sospechosos, gracias al testimonio de la hermana de la fallecida y de algún sobreviviente que sobrevivió al atentado, logró, por un lado, la imputación del intendente de la localidad de Ipejú, que es Wilmar Neneco Acosta, de su hermano Wilson Acosta, de su chofer Arnaldo Cabrera, de su sobrino Wilson Acosta. De esta manera, el 30 de marzo del 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay entregó al Estado del Brasil el exhorto por el cual se solicitó mantener en prisión preventiva y posteriormente ordenar la extradición del señor Wilmar Acosta Márquez. Luego de intensas gestiones diplomáticas del Paraguay, el 24 de agosto de ese año, el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil aprobó la extradición solicitada por nuestras autoridades. De esta manera, el Estado le ha dado seguimiento acabado al proceso de investigación del suceso que cegó la vida del periodista Pablo Medina y su colaborador Antonio Almada. Ante el caso en cuestión, todos los órganos del Estado actuaron de manera unánime con el fin de indagar en las causas y los culpables del hecho punible.
El Congreso Nacional impulsó la creación de una comisión bicameral de investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y la señorita Antonia Almada, y su relación con la infiltración del crimen organizado en el ámbito político y las instituciones del Estado, la que a partir de la fecha de su instauración se dedicó a tiempo completo a indagar el porqué de los asesinatos. Respecto a las cifras mencionadas, del 40% que ocurrió en los últimos 3 años, en la totalidad de los mismos el Ministerio Público ha intervenido y ha realizado la investigación del 100% de los mismos. El resultado ha sido que el 60% de los supuestos autores han sido sobreseídos y el restante 40% ha sido llevado a juicio y se encuentra hoy siguiendo el proceso judicial pertinente. De igual manera, actualmente en el Paraguay, y según un informe proporcionado por el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio del Interior, un total de 14 periodistas cuenta con resguardo policial como medida de seguridad. Y los comisionados pueden ver la lista, que no voy a leer, ¿verdad?, pero que vamos a dejar a disposición de la Honorable Comisión. La particular situación que se da en las zonas de frontera de violencia, amenaza y agresión contra periodistas ha requerido por parte del Estado paraguayo un abordaje especial en los últimos años. Las instancias nacionales son conscientes de la necesidad de contar con mejores instrumentos legales y mecanismos más eficaces a nivel nacional y que cuenten con la cooperación de instancias internacionales. En este sentido, una iniciativa principal que forma parte de las acciones en materia de política pública contra este flagelo tiene que ver con la suscripción por parte de nuestro país de la Carta de Intención para establecer un mecanismo de seguridad de periodistas en el Paraguay, firmada en el marco del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, aprobado en el año 2012 por la UNESCO. De esta forma, el gobierno de la República del Paraguay es el primer país a nivel internacional en el cual los tres poderes del Estado unen sus esfuerzos para promover y proteger la seguridad de periodistas. Esta carta de intención fue suscripta por el Estado paraguayo, por el Canciller de la República, por el señor Presidente del Congreso Nacional, por el Ministro de la Corte Suprema, el doctor Raúl Kinster, y en representación del Poder Judicial, el mismo, ¿verdad?, y por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el señor Fran de la Rue, director general adjunto para el sector de comunicación e información de la organización, que visitó Paraguay. Igualmente suscribió esta carta de intención en calidad de testigo de honor el fiscal general del Estado del Paraguay, el doctor Javier Díaz Verón. El citado plan de acción se constituye una herramienta necesaria y fundamental para defender el derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Tras la suscripción de la carta de intención, el gobierno del Paraguay se comprometió a crear una comisión nacional interinstitucional integrada por representantes de los tres poderes del Estado, representantes de los medios de prensa y de organizaciones de la sociedad civil, que estará coordinada por la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. No es menor poner de manifiesto esta iniciativa porque en buena medida esta acción constituye un reconocimiento de la preocupación y la voluntad del Estado paraguayo de abordar esta problemática de manera integral, participativa y eficaz a través de mejores instrumentos que salvaguarden la libertad de expresión y el trabajo de la prensa y los periodistas. Por último, yo me quiero referir a una ley que fue promovida por la Cámara de Diputados en noviembre de este año, que se refiere a libertad de expresión y protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos. Esta iniciativa legislativa fue desarrollada de manera conjunta con el Sindicato de Periodistas, aquí presente, y tiene por objetivo principal garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todas las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo y del trabajo de prensa.
Durante todo el año se ha trabajado de manera prioritaria en el estudio de la legislación comparada y se ha recibido la colaboración de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la persona del distinguido señor Edison Lanza, aquí presente, quien generosamente ha facilitado modelos y documentos normativos y doctrinarios que fueron considerados para este proyecto. De esta manera, el Estado a nivel ejecutivo y conjuntamente con el legislativo y el judicial ha avanzado en estas iniciativas. Le voy a pedir al director de la SICOM que se refiera brevemente a la legislación paraguaya en la materia y a la señora presidenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que manifieste lo que se da en Paraguay respecto a las radios comunitarias. Uh-huh. Okay. Buenos días, gracias por estar aquí y escucharnos. Para nosotros, como Secretaría de Comunicación del Poder Ejecutivo, es una voluntad política y una política pública defender la libertad de expresión en todas formas, sin censura alguna, tal como la Constitución Nacional así lo enmarca y nos específicamente nos constriñe a que todos de alguna manera trabajemos en ese sentido. Nos solidarizamos con los colegas que han sufrido de alguna manera la presión y han sufrido en carne propia lo que ha pasado con el compañero Leguizamón, que tuve la oportunidad de conocer en su momento, y consideramos que todos los paraguayos y paraguayas tienen el derecho de ser defendidos por su Estado y se debe de asegurar la vida. En ese sentido, también nosotros hemos trabajado intensamente en buscar con todos los sectores la posibilidad de resguardar el acceso a la información pública y de fortalecer los mecanismos de transparencia, sobre todo aquellos que hagan que las personas que se sientan asediadas o se sientan de alguna manera ofendidas puedan trabajar con el Estado y con el gobierno para acceder a la información pública y para hacer las denuncias correspondientes sobre los casos que se generan en Paraguay. Hemos realizado en el marco de lo que se refiere a las radios comunitarias, también hemos organizado actividades de capacitación y reuniones con más de 200 radios de todo el país, con las cuales nosotros podemos tener un marco de información, de contenido, de acceso a la información pública y una relación activa con estas instituciones para que se pueda trabajar con ellos y no haya absolutamente ningún tipo de censura ni de obstáculo para acceso a la información pública en Paraguay. Nosotros hemos desarrollado procesos comunicativos que vinculan al Estado con la comunidad y hemos tratado de construir un Paraguay justo y digno, porque esa es nuestra misión. Hemos fortalecido el diálogo social, hemos intentado incentivar la gestión de comunicación para que sea participativa y transparente. Entendemos que no podemos tapar el sol con un dedo, ni mucho menos, y consideramos que la libertad de expresión produce un fortalecimiento de la opinión pública. Eso significa que aquellas personas que acceden a todos los tipos de información pueden formar en la colisión de las ideas y de los intereses de las sociedades, pueden formar sus opiniones y pueden tener una forma de hablar y una forma de decir lo que piensa y aliarse a ese aspecto. Entendemos que la mejor forma de trabajar en un país es unirnos todos para trabajar contra este tipo de flagelos que atentan a la sociedad. Y en ese sentido, fortalecemos y promovemos estas alianzas estratégicas, como el caso de la UNESCO, que se ha que nos ha permitido firmar una carta de intención de seguridad para los periodistas. La SICOM ha adoptado, luego del horrible asesinato de Pablo Medina, ha adoptado como documento de trabajo el manual de seguridad de la UNESCO y ha, en ese sentido, realizado todo tipo de tareas relacionadas a promover la seguridad en el gremio. Para nosotros no nos resulta absolutamente simpático que exista este tipo de situaciones en todo el mundo. Vemos a diario agresiones y muerte de compañeros y en ese sentido hace ya 25 años iniciamos la Cátedra de Derecho a la Información en la Universidad Nacional de Asunción y ahora gracias a que este gobierno ha entendido la importancia de la transparencia, el acceso a la información pública y la seguridad de los periodistas,
hemos considerado que eso es importante y lo vamos a respaldar. Muy buenos días. Veo que en realidad tengo muy poco tiempo. Antes que nada quiero manifestar que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones fue creada por la ley 642/95 y que tiene como función principal la regulación administrativa y técnica y la planificación, programación, control, fiscalización y verificación de las telecomunicaciones conforme las normativas aplicables y las políticas del gobierno para el sector. Nosotros no regulamos contenido y voy a referirme rápidamente al servicio de difusión. Dentro del servicio de difusión nosotros establecemos las radios de AM, FM, la televisión y las radios comunitarias. Hay una diferencia fundamental de la manera en que se le establece o se le da la licencia a estas radios comerciales y a las radios comunitarias. Las radios comerciales están sujetas a licitaciones y por lo tanto también a una normativa específica, tanto técnica como administrativa. En cambio, las radios comunitarias son a pedido de parte y tienen que cumplir también con una normativa técnica establecida por la CONATEL. Si bien es cierto, es mucho más fácil acceder, la CONATEL como medida de regulación entre los mismos licenciatario o aquellos que tienen autorización de radio comunitaria, ha establecido 3 frecuencias por localidades, de manera que exista una autorregulación. También quiero decir que se han otorgado alrededor de 317 resoluciones de autorización de radios comunitarias. En la actualidad están en servicio con autorizaciones legales 251 organizaciones, ya que para acceder a la autorización de radios comunitarias debe estar respaldada por una organización, ya que son sin fines de lucro y para cumplir a una su función social para comunidades alejadas o que no tienen varios medios de acceso al medio de comunicación. Siento no haber tenido más tiempo para explicar esta parte, pero estoy dispuesta a las consultas que quieran, con mucho gusto. Thank you very much. Not yet. We are going to, you're going to hear from us and then you'll have a right of reply. I am going to rely on the specialists to do most of my speaking because we have worked together. I just want to say this. I come from a country where we really have freedom of expression, Jamaica. No Jamaican will put up with their freedom of expression being curtailed in any way. We have so many radio programs. It's 24/7. In fact, even the Prime Minister had a call-in radio program, not this present one. He's thinking about continuing it. So I am going to leave the specialist, to speak on my behalf. That's it. Time is short. Now I call on Commissioner Vannucchi. Thank you, dear President. Agradecer solamente la presencia de la delegación de Paraguay, las informaciones. Mi amigo Juan Miguel, y claro, la iniciativa de solicitar una audiencia tan importante para eso también, para mí es mejor dejar para Edson Lanza tiempo de intervención, incluso porque también la cuestión de la frontera con Brasil crea alguna complejidad de mi intervención, ¿no? Incluso porque la frontera no solo calles, pero a veces una plantación de soya o una ganadería con el mismo propietario en los dos lados, ¿no? Que es un problema para ser reconocido. Y claro, también saludar la información buena de la foto. El lado malo es que siento falta de Edson Lanza en la foto, que podía estar, pero tendrá sus motivos. Muchas gracias. My sister commissioner. Muy breve. Me uno a los reconocimientos y el agradecimiento por la participación y esta oportunidad. Yo quiero apuntar dos cosas para escuchar a los peticionarios
muy específicamente. No hay acción de oficio por parte del Ministerio Público para la investigación del delito de, escuché, amenaza de muerte. Sería una precisión de lo que implica en materia penal la normativa expresa en ese sentido. Y la dos es, con respecto a las redes comunitarias, ¿cuáles serían efectivamente los retos o retrocesos que pudiera darse por la aprobación, la reforma de la ley en esta materia, para garantizar efectivamente los objetivos de una de lo que implican las radios comunitarias? Para tenerlo preciso, ¿en qué ubican ustedes esos obstáculos que pudiera representar esta reforma? Gracias. Thank you. The special rapporteur, please. Thank you, Margaret. Bueno, me uno al agradecimiento y a las solicitudes que han hecho desde la sociedad civil para acercarnos a estas informaciones y a la presencia aquí del Estado de Paraguay. Quiero destacar particularmente la preocupación también del comisionado Pablo Vanucchi, que es el relator de Paraguay, para que esta audiencia tuviese lugar y fuese priorizada, digamos, en la cantidad de audiencias que se han solicitado, y quiero especialmente destacar esto. En segundo lugar, bueno, agradecer el nivel de diálogo y de reconocimiento que hay entre ambas partes, es decir, tanto la presencia del Estado como el Estado reconociendo también la validez y la importancia del trabajo periodístico y de las organizaciones que defienden libertad de expresión. Eso creo que nos facilita el punto de partida para estos trabajos. Destacar que justamente la Relatoría Especial ha remitido cartas solicitando información al Estado. También agradezco la diligencia para responder estos pedidos de información a la Comisión y a la Relatoría, preocupados por la situación de violencia contra las y los periodistas en Paraguay. Obviamente hay un asunto, digamos, vinculado a estas zonas que nosotros hemos denominado zonas silenciadas, que muchas veces por el crimen organizado y en algunos casos, lamentablemente, incluso con algún signo de colusión con alguna autoridad local, lo cual dificulta esta situación. Y ahí ratificar que situaciones excepcionales requieren abordajes excepcionales también. Y cuando el mismo Estado reconoce que hay una situación de violencia estructural alentada por distintos factores en una zona determinada del territorio que afecta especialmente a los periodistas, justamente la recomendación del sistema interamericano y también del Plan de Naciones Unidas para la Seguridad de Periodistas es establecer mecanismos holísticos, integrales, con una especificidad para esta población. Y por lo tanto, esto parte por el hecho de, y esto me alegro que lo hayan hecho explícitamente hoy, de no estigmatizar a los periodistas, de prevenir esa violencia y de que las autoridades y el Estado y los funcionarios al más alto nivel hagan un reconocimiento explícito de la defensa de la libertad de expresión y la importancia de los periodistas. Pero luego establecer mecanismos de protección específicos. Y me alegra que, bueno, que se estén dando pasos, y en eso la Relatoría se suma, como ya lo hemos hecho en el caso del Congreso, pero también en las otras instancias que seguramente tengan que venir, para justamente, digamos, constituir finalmente el programa de protección, si es a través de una ley mejor, establecer un mecanismo de participación efectivo para los periodistas, esa es una recomendación importante, ¿no? Y establecer medidas que no solo sean policiales, la medida urgente, policial es importante, pero un periodista para tener una protección efectiva tiene que poder seguir desarrollando su tarea, porque es esencial en esas zonas donde el crimen organizado quiere silenciar a los periodistas y a la población, que el Estado garantice medidas tales que tengan en cuenta la especificidad del trabajo periodístico. Por ejemplo, ir a una reunión con una fuente periodística que requiere anonimato, con un periodista al lado, eso es prácticamente anular el trabajo periodístico. Entonces hay una serie de complejidades que un mecanismo de protección seguramente va a poder establecer cuáles son las medidas adecuadas, cómo se deben implementar y demás.
Y en tercer lugar, por supuesto, llamar la atención sobre los índices de impunidad. O sea, y en esto, bueno, la complejidad de la zona tomamos nota y tal vez tengamos que ponernos a pensar en cómo también, obviamente, los estados de ambos lados de la frontera están obligados a investigar e identificar a los culpables y sancionar este tipo de violencia y a no permitir que haya obstáculos legales para el combate a la impunidad. Tal vez la recomendación tenga que ser a dos estados en lugar de a uno, y eso debemos tenerlo también en consideración. Por lo tanto, sobre este tema, bueno, este es un poco, son las reflexiones que también incluyen algunas recomendaciones. Nos gustaría entonces que nos mantengan informados de los pasos siguientes que se van a dar y hacemos votos para que, como se concretó en su momento la Ley de Acceso a la Información Pública, que saludamos, ahora se concrete un mecanismo de protección específico para periodistas en Paraguay. Creo que eso es muy bueno. Hay ejemplos hoy, por suerte, en la región avanzado en este tema. Hay un mecanismo de protección a periodistas en Colombia que funciona hace más de una década, en México. Hay organizaciones de la sociedad civil de la región expertas en estos temas y, por lo tanto, creo que sería interesante poder aportar todos a esta construcción, ya dada la apertura del Estado en ese sentido. En segundo lugar, sobre diversidad y pluralismo. Ahí creo que ratificar también que la libertad de expresión no es solo una, digamos, garantizar la libertad de expresión no solo requiere que el Estado no se entrometa en contenidos, eso está muy bien, pero también requiere que el Estado garantice la diversidad y el pluralismo efectivo en los medios de comunicación. O sea, un sistema de medios controlado por uno o dos grupos comunicacionales no garantiza la diversidad de voces, ¿no? Y eso es una forma también de coartar la circulación de información y que todos puedan acceder a los medios, ¿no? Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones, la sociedad civil. Por lo tanto, ahí creo que es un tema que nosotros, que agradezco que se ponga arriba de la mesa en esta audiencia. Mi primera reacción es que requerimos más información en las repreguntas y si no por escrito, si nos pudieran, digamos, acercar información sobre temas tales como cuál es la legislación vigente en esta materia, qué grado de reconocimiento tiene el sector comunitario, efectivamente hay 250 radios comunitarias reconocidas o la sociedad civil tiene otra información, cuáles son los obstáculos reales que tienen las radios comunitarias o legales para desarrollarse y por otro lado si existe algún mecanismo para prevenir la concentración indebida, es decir, la relatoría, la comisión ha dicho, bueno, límites razonables a la concentración son aceptables, porque obviamente creemos que el sector comercial, el sector público, el sector comunitario cumplen un papel esencial, ¿verdad? Pero nos gustaría entonces saber cuáles son las medidas efectivas para dotar de mayor pluralismo al sistema de comunicación que tiene Paraguay o que piensa adoptar. Gracias, discúlpeme, Madam Chair. No, as the specialist, I'm not surprised you took six minutes and 31 seconds. Now for the parties to reply. Normally at this time we would give you 2 minutes each, but because of information we have about the next hearing, which we will be having, we're going to give you 6 minutes each. Okay? Bueno, contestando un poco primero las dos preguntas que surgieron. La primera relacionada al delito de amenazas. En Paraguay el delito de amenazas es un delito de acción penal privada. Solamente se puede perseguir a través de una querella autónoma que se realiza frente a un juzgado. No interviene el Ministerio Público y no interviene ninguna autoridad pública de oficio, ¿verdad? Y con relación a periodistas no hay una especial protección, digamos, o sea, el pedido no es necesariamente que la amenaza pase a ser delito de acción penal privada, sino que haya una especial protección cuando hay una amenaza de muerte contra un periodista o un atentado contra un periodista, ¿verdad? Eso por un lado. Lo otro con relación a los retrocesos y a las limitaciones en las radios comunitarias, existen tres cuestiones fundamentales en la última reforma de la ley de telecomunicaciones. Una tiene que ver con la potencia de las radios comunitarias es muy limitada, comparando sobre todo con las radios comerciales. Lo segundo
tiene que ver con la imposibilidad de realizar ningún tipo de publicidad, ni siquiera para solventar el propio proyecto comunitario. O sea, no tienen posibilidades, o tienen prohibido por la ley el desarrollo de ningún tipo de publicidad. Y lo tercero es que en la actividad administrativa de confiscación de radios que no reciben licencia, en contrapartida con la cantidad de licencias que no se dan y que desde el 2014 están esperando la autorización para funcionar, en contrapartida hay un proceso de incautación de equipos y de sacada del aire de la radio sin que la radio pueda ejercer efectivamente su legítima defensa en el sector administrativo. Y también eso de la mano a la participación del Ministerio Público y la criminalización de esa actividad como un tipo penal de utilización del espectro radiofónico de manera ilegal. Entonces, hoy en día el Ministerio Público interviene y procesa a personas que llevan adelante procesos comunitarios por la falta de licencias, que muchas veces es responsabilidad de la autoridad administrativa. Bueno, y con relación a ese punto, nosotros saludamos que el Estado paraguayo, la iniciativa del Estado paraguayo de la Ley de Protección y la Carta de Intención que se firmó la semana pasada, saludamos esa situación. Sin embargo, la situación para nosotros es bastante preocupante y solicitamos medidas urgentes. Una medida urgente que podría tomar el Estado hoy es adoptar el protocolo de protección en el contexto del Ministerio del Interior, por ejemplo, que fue un protocolo elaborado por el Sindicato de Periodistas con participación del Estado, un protocolo elaborado que hace más de un año se encuentra en sede del Ministerio del Interior sin ser aprobado. Esa podría ser una de las medidas urgentes. Las otras tres medidas fundamentales tienen que ver primero con aprobar esa ley de protección, que efectivamente todo el Estado paraguayo tome la iniciativa de impulsar esa ley de protección de periodistas. Lo segundo es elaborar una nueva ley, porque no existe una ley de administración democrática del espacio radioeléctrico. Como decía bien Santiago, el 94% del espectro radioeléctrico es utilizado por radios comerciales y por actividad comercial, y solo el 5% de actividades de radios comunitarias. Y también una revisión profunda, y que esa ley tenga una revisión profunda con relación a las licencias otorgadas a personas que forman parte de los poderes del Estado, autoridades públicas que forman parte y que tienen medios de comunicación, cosa que está prohibida en Paraguay. Y bueno, básicamente eso. No sé si Santiago quiere agregar algo más. Sí, agregar que nos parece importante lo que ya decía Dante, la recomendación de aprobar la ley de protección a periodistas que está, y que creemos que si hay una verdadera voluntad, eso está en Cámara de Diputados. Entendemos que el Estado puede aprobar eso, aunque sea el primer trámite parlamentario este año, y también empezar a trabajar de manera urgente lo que es el protocolo que ha sido elaborado por sociedad civil y que está como para ser aplicado. Principalmente es esa nuestra preocupación, y también ya las recomendaciones que daba Dante. Entendemos que la carta de intención que firmada por el Estado es un paso importante. Sin embargo, hay ya en camino, digamos, están estas iniciativas encaminadas, que creemos que lo fundamental hoy es aprobar eso de la manera más rápida posible. Voy a aprovechar el último minuto de tiempo, creo que nos queda, simplemente para mencionar un caso muy reciente que nos acaba de llegar, la denuncia de un colega trabajador de Radio Parque de la Ciudad del Este, que según la información que recibimos acaba de ser detenido en su casa porque, según él denuncia, la policía acaba de plantar drogas en su vivienda, y nuevamente según su denuncia, podría relacionarse al trabajo que él realiza, ¿verdad? No obtenemos mayor información, pero no quería dejar pasar la posibilidad de mencionar el caso porque, bueno, es una preocupación que nos llega en este momento muy específico. Y también, ahora sí, por último, mencionar nuevamente la preocupación del acaparamiento de medios en manos del presidente de la República. El grupo empresarial del presidente de la República hoy posee 13 medios de comunicación, y en esos medios se han dado casos de censura, autocensura y de despido por razones de conciencia, y queremos llamar la atención sobre eso.
Thank you. The representative of the state of Paraguay, please. Con relación a lo que se refería en cuanto a radios comunitarias, es bien sabido que el espectro es un bien escaso, propiedad del Estado paraguayo, que es administrado por la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y que efectivamente tienen que cumplirse ciertas normativas específicas, hay que hacer una coordinación con el Mercosur y así se hace una planificación de frecuencia. Las radios comunitarias están definidas justamente como radios sin fines de lucro, no son otorgadas a personas físicas, sino a organizaciones sociales, están entre ellas también las radios educativas y justamente tienen una facilidad para acceder a esa frecuencia porque son otorgadas solamente a pedido de parte. Existen muchísimas denuncias de radio pirata, los llamamos nosotros aquellas que no tienen autorizaciones y obviamente inclusive son denunciadas por los propietarios o de las autorizaciones, por las organizaciones que tienen la autorización para tener una radio comunitaria, eso es verdad. Nosotros tratamos de precautelar los derechos de aquellos que tienen la autorización, obviamente. Por eso hemos inclusive establecido un mecanismo de autocontrol entre ellos. Imposible de acceder más. Nosotros llevamos muchos años sin hacer una licitación para radios comerciales porque ya el espectro está saturado. En cuanto a democratizar un poco más, quiero decirles que hemos modificado inclusive el reglamento de televisión para otorgar la licencia de televisión porque se había modificado en el año 2012 y hoy volvemos a la licitación porque creemos que es el medio más democrático de acceder a esa licencia. Hablaban también de la concentración de medios. Yo solo puedo hablar de lo que son de radiodifusión, así que nosotros tenemos el registro de todas las licencias y con mucho gusto lo vamos a presentar. Así que en esa parte no podría, porque si se refieren a otros medios más, yo no podría responder, pero en cuanto a lo que es radio, televisión, tenemos con mucho gusto esa información para hacerles llegar. Con respecto a lo que señalaron los peticionantes y al relator, nosotros nos consideramos como SICON y Poder Ejecutivo aliados de los peticionarios y abrimos las puertas para que ellos nos ofrezcan estas posibilidades en donde nosotros podamos instalar los puentes necesarios para que ellos se sientan cada día más seguros. En ese sentido, me comprometo personalmente y comprometo a la institución a trabajar sobre una mesa de trabajo con el Ministerio de Interior, si es posible la próxima semana, para verificar todos los puntos relacionados a este protocolo de seguridad. También verificar si tiene puntos concordantes con el protocolo de la UNESCO que hemos adoptado nosotros y trabajar con el Ministerio de Interior. Apoyamos profundamente el proceso de marco de regulatorio de la seguridad que está en el Poder Legislativo. Y les invitamos a trabajar juntos para poder lograr un país más justo, más digno y más seguro. Esa es la idea. Por último, simplemente señalar que el Estado paraguayo está haciendo avances en esta materia. Estamos buscando mecanismos especiales para situaciones especiales. Nuestra legislación hoy en el Paraguay garantiza en todo el territorio la libertad de expresión. Hay un activo debate nacional y ciudadano respecto a estos temas y en lo que se refiere a los aspectos que tienen que ver con las zonas de frontera, como bien se señaló, hay que trabajar binacionalmente e inclusive regionalmente para un abordaje integral de este fenómeno y de estas dificultades, ¿verdad? Muchas gracias. I must thank both parties for your interesting and informative submissions. I'm going to take advantage of my chairmanship and say something. And this is, I come from a very small country, so in effect, it's like a child compared to your country. And in fact, it's a young democracy, just over 50 years. But
Jamaica had been, it had been predicated that Jamaica was the country in the Caribbean most likely to have a revolution. This is from the 1960s. But we haven't had one. And researches and publications by those who have researched it say that it is because of freedom of expression, which we have. People have a chance of expressing themselves anytime, night or day. Throughout the night, you switch on your radio in Jamaica and you hear the call-in programs. And they have the facility of even calling the prime minister fools, this, that, and the other. And that is just left to pass. They have the right for peaceful protests. The police will not interfere except to make sure that traffic can pass on the roads and so on, and they are informed before it starts. So I think perhaps Paraguay, and I've always thought Latin American countries, because I can't understand why you have this problem, seeing that I come from Jamaica, perhaps you can study this little child of a country and how it deals with freedom of expression. And to remember also that freedom of expression means the right of the citizens and the media to receive information, so that there should not be any obstacles to when they apply for information. I trust you have a Freedom of Information Act. Well, that, I'm sure we do have problems with that in Jamaica, in the sense of they move very slowly to give the information. But also the freedom of assembly, all that we have to attend to. So please, come to Jamaica, visit us, and find out. And you'll love our beaches. Thank you. Thank you. This hearing is at an end.